lindo es después de un asado, mientras corres el cimarrón, tirarse sobre un jergón a conversar del pasado y de las brasas a un costado. La pava medio tiznada, con la tapita ladeada pa' que no largue el hervor, un viejo volaciador y una guitarra templada. Entre un sírvase a parcero y un invíteme un cigarro, alguien prepara en un jarro café al estilo campero, otros limpian con esmero su cuchillo en la alpargata, que es una prenda barata, y a veces no hay más remedio que hacerle un tajo en el medio para que dé entre la pata. Cordero lo elegí porque tenía la lana más corta que los otros y me pareció que estaba más redondo, que no estaba como los otros, porque me puedo equivocar al tener la lana larga, que vos lo ves redondito y te le va y puede estar flaco. Y este, como me pareció que tenía la lana más corta, me le fui a ese. Por eso me gustó y bueno, y le toqué porque le agarré la cola, le apunta la cola, el tronco de la cola, se ve que al tocarlo vos te das cuenta, si tocas con hueso, está flaco. Y si no, si ves que no, está gordo. A mí me duele mucho matar a un animal, pero lo tengo que hacer, lo hago. Yo lo único que digo es que me perdone Dios y lo degüello. Lavarle el cuchillo, que sangre viene, y después tocarlo dos veces en el vacío, tres, para saber si está muerto, para poder empezar a cuerearlo. Y después sí, ya después hacerle el trabajo de abrirle las manos, el pecho y rebajarle el cuero. Lamentablemente, yo vine a quedar medio huérfano a los 9 años. Y bueno, yo de ahí entré a rodar con una tía, con un tío. Fueron muy pocas las escuelas que tuve. Y bueno, y me fui criando a golpe y a trompezones, como dice la vida. Ya después el tiempo me fue llevando y empecé a esquilar, aprendí a esquilar, aprendí a comportarme como tenía que comportarme y a respetar a la gente y bueno, y que me respetaran a mí también. La vida en el campo es una vida que tenés que pasar de todo, cosas buenas y cosas malas. Y bueno, ahora en este momento no estoy de conforme con la vida que tengo en el campo, porque es lo que más me dio. El trabajo mío estaba en el campo, el oficio mío estaba acá. Oh.
Bueno. Me voy con el agua. Me crié acá en El Pino hasta los 8 años. Y acá me fui, pasó por mi viejo, a Correa. Ahí tuvimos 30 y pico de años. Yo a los 14 me fui. Trabajaba con la hacienda, andaba arriba del tractor. Me dediqué más a esto de ser encargado. El encargado se hace responsable de todo. Pues el patrón te da la orden como encargado, que sos, y vos se la tenés que dar a los peones que tenés. Esto lo aprendí de mi viejo. Mi viejo era igual. A él le gustaba hacer asado. Y yo lo aprendí de él. Ver cómo se hace, porque me gustaba. Pero al asador empecé a hacer de grande ya. De 26, 27 años. Yo, para que no grite y no sufra, a matarlo al lechón, le pego un martillazo en la frente. Los desmayo. Y después lo clavo el cuchillo y ya sangra tranquilo. No grito. Yo tengo ya mis clientelas. Que todos los años en verano, una vez por mes acá, ahí pasando el Zapata nomás, que son todos escribanos, abogados, todo eso son 50, 60 personas, todo. Una vez por mes les tengo que ir a asar. Bueno. Listo. Ahora sí. Ahora. Vamos a poner arriba el banco, ¿eh? Levantalo, ¿eh? Bueno, vale. Calentás el agua. Tiene que estar bien. A punto, ¿viste? Donde lo pasaste, el agua, si lo pones con agua hirviendo, no le sacas más el pelo. Lo cosés. Queda duro. Se ponen las orejas duras, ¿viste? Queda duro el chancho. Y no le sacas más el pelo. Porque si lo dejas enfriar, no lo pelas más. Y después, bueno, una vez que lo pelaste, lo abro, le saco todo, lo cuelgo, lo lavo bien y lo dejo. Hasta el otro día. Han pasado muchos años y son muchos los asados que he hecho, ¿no? Más o menos tendría 11, 12 años. Ya estaba haciendo asado con mis padres cuando venía de trabajar. Que siempre festejábamos con un asado, que si no era un cordero, era un lechón. Pero algo había que festejar cuando venía de trabajar, porque trabajábamos siempre distanciados. Yo a los 11 años ya me he ido de mi casa a ganarme la vida en las estancias. La faena en conjunto es como que uno a veces la disfruta. Hacer un asado con amigos, con gente de campo, es un orgullo, porque ahí es donde se comenta, donde se aprende, donde no hay un egoísmo, donde cada persona nos vamos comentando cómo se haría mejor un asado, o cómo,
cómo se haría mejor un corte para hacer, para fanear una vaca, hasta llegar al proceso de poner un asador. Y en todo eso que se va conversando, uno va disfrutando un asado, sentado en el pasto, sin tener una silla lujosa en que sentarse, ¿no? Buena mercadería, muchacho, esta vez. Vamos a comer aquí, ¿verdad? ¡Rodrigo! ¿Ese cordero es para mí, en serio? ¿Cómo vas a sentar así, patrón? Bueno, la vaca de siete partes, tenés la parte de los lomillos, que la mejor carne que va pegada sobre la riñonera y nace de la punta del cuarto del lado de adentro del animal. La carne más tierna y la más sabrosa, que serían dos partes. Seguirían los costillares, tanto como vacío, tapa, son los más pedidos porque es una carne que, como todos dicen, los paisanos aquí, la mejor carne es la pegada al hueso. El cuarto es una pulpa que tiene partes muy tiernas, muy sabrosas. Yo diría que no tanto como siete, serían, estamos hablando de 14, 15 cortes, en el estilo de nosotros de acá. El equilibrio se hace cuando se termina, que por eso a veces se le pone el corte, tiene que ser parejo porque ya el animal lo tiene marcado. Y ese es el equilibrio que uno lo ve y cuando lo mira, dice, me quedó bien el corte. Yo tengo la costumbre que el cordero, si está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que hay que tener, que se vaya haciendo, no apurarlo, porque no tenés que apurarlo, porque si vos lo apurás se te puede quemar, o que el juego esté bien prendido, que tenga buena llama, que se te haga parejo abajo y que se te haga parejo arriba. Y bueno, despacito después se hace. Yo lo pongo del lado del lomo porque es la parte más gruesa, la que tiene más carne. Te puedes animar porque si vos haces las cosas apuradas, ahí te puede, la leña mala. Si vos traes leña verde, sabés que va a ser humo, se te puede pasmar, lo puedes ahumar. Entonces ya ahí ya no tiene arreglo, eso no tiene arreglo. No tiene, o es lo mismo que se te quema. Tienes que tratar de tener paciencia y por lo menos sacarlo más o menos de dos horas y media a tres. O un cordero natural que más o menos de 10 kilos, 10, 11 kilos, 12 kilos. El estaqueadero, un cuero de cordero, te dura 7 días, 8 días. No siendo que sea en tiempo húmedo. Lo abro bien, lo pongo con una estaca, los dobladillos se los doblo para adentro para que no quede fresco eso, porque ahí no se echa a perder por la mosca y eso. Pero siempre el cuero queda bien abierto, queda bien armado, para que venga el barraquero y se lo lleve, entonces se lleva un buen cuero, no un cuero arrugado. Lamentablemente ya no hay chicos que quieran salir a trabajar al campo, estudian, no se van y se va terminando de a poco, ya no se tira el lazo como se tiraba antes. Yo lo hago, lanzar una vaca contra el campo,
o enlazar un yeguarizo contra el campo, pero vienen chicos a trabajar por ahí y no tienen intenciones de aprender. Para mí se va terminando el gaucho. En esta zona, en esta zona. Un buen asador que tiene que tener son los ganchos para meter los chorizos, para no tener que andar dando vueltas de a uno, y el asador son buenos los fierros, tienen que ser, y el alambrecito para atarte, lo que tiene que llevar principalmente lo que... Yo tengo todos los equipos. Yo los feriados y los domingos asaba en una parrilla. Sí, para 600, 500 personas. Tanto el lechón, el cordero, los asados, todo hacía la parrilla. Porque ese tío mío me había encerrado a hacer el asador, dice, porque vos así desperdiciás mucho fuego para la parrilla. Porque vos las llamas no las usás, vos usás la brasa. Entonces, él me enseñó a hacer el asador. Y aprendí a hacer el asador y ya voy para todos lados. No me respiro. Y yo, como tengo el oficio, paso todo. Lo que venga. Porque si te llaman para ir a asar a un lado y hay un caballo, lo tenés que asar. Y sí. Y ciervo, sí, sí, una vez sola. Es como un cordero, bien así, si lo agarras chiquito. Ya grande, es casi tira más a la carne de caballo. Y después carpincho, que es como un lechón, pero distinto. Siendo así como ese tamaño, con el lechón frío, 40 personas te tienen que comer. No te digo repitiendo, pero no sé si no repite. Y caliente, y te comerán 12, 13 personas con un lechoncito así, de ese tamaño. Porque no, no es como comer frío, parece que vos lo comes frío es otra cosa. Y así caliente se desperdicia más. No siendo el paisano de campo que sabe que lo que come, que sabe comer, no. No te comen 12 personas, siendo gente de campo. Y la gente sabe, se da cuenta. El de la ciudad no. ¿Qué?
Se aprende mucho. Es una cultura que muchos ignoran, de mucha gente que no entiende de campo. Es una cultura que estamos lejos de la tecnología, pero es una cultura muy sana, donde se puede vivir una tranquilidad, donde se aprende muchos valores. Yo creo que la persona gaucha es la amabilidad, de ser buena persona, de ser un buen empleado, de ser un tipo laburador, que un verdadero paisano sabe hacer una vaca, sabe hacer, todos los paisanos saben hacer una vaca, saben hacer un cordero, y lo dicen que somos locos o que somos gente que sin cultura, y es todo al revés, tenemos mucha cultura, muchísima cultura y muchísimo respeto. Desde su celda el milguero que no me reza en su canto, que no llore mi partida que toca al fin. La ganadería de la provincia de Buenos Aires, yo diría que estamos en un momento, en una situación muy mala, porque invadió tanto las exportaciones, los grandes pules de siembra, donde se sacó muchísimos animales para sembrar. Antes en una estancia había 10 empleados, 12, y hoy se arreglan con uno. El sacrificio es el mismo que el de antes, porque los animales hay que cuidarlos, lo mismo. Por eso hay tanta gente desocupada, ¿no? Sí estamos mejor, porque antes los alumbrábamos con un candil, ¿no? Una cocina leña. Y hoy en día hay mucha tecnología, tienen luz eléctrica, tal vez hay mucho más comodidades, ¿no? Hay un vehículo para salir, antes teníamos un sulque o salíamos a caballo. Solamente sobrevivimos los que nos damos maña en otras cosas, o por obligación tenemos que hacer otras cosas. Uno siempre tiene que estar donde uno realmente se siente bien. Y bueno, y esto no se puede. ¿Pero por qué? Porque los corrieron del campo. Mucha gente no lo sabe, pero solamente lo sabe lo que estamos pasando. Y hoy en día tenemos patrones de otros países y son otras formas de tratar a la cultura de nosotros, argentinos, de campo. El diálogo no existe, el empleado con el patrón. Los dueños de los campos tenían culturas igual que las de nosotros, ¿no? Se mamaban las mismas costumbres de sus abuelos, de sus bisabuelos, y había que seguir esa cadena. Dentro de muy pocos años ya no nos quedamos más paisanos. Estoy hablando de 10 años más. Porque nuestros hijos ya no son paisanos, ya son del pueblo. Y por eso ser paisano tiene toda esa cultura que no me gustaría que la cambien, que la están cambiando con los hijos de nuestros hijos, ¿no? Creo que el hombre paisano, el hombre campo, es humilde, franco, sincero y desenvuelto en saber las costumbres del campo, tanto como el alambrar, como el azar. Yo lo tomo de esa manera. Gaucho hay poco como los de antes. Porque se van yendo, la gente no, la nueva generación no sigue. Tiene que ser muy campero, muy, muy, muy campero los gauchos de antes para que el hijo siga y que los hijos de ese sigan después. Se terminó, eso se terminó. Yo creo que paisano, gaucho es una cosa, ¿no? Paisano gaucho, yo lo llamaría
no gaucho por la vestimenta, sino lo llamaría gaucho en la forma de la persona, ¿no? ¿Qué persona gaucha? Amable, honesta. Yo lo llamaría de esa manera. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan.